Ladies and gentlemen, welcome back to the LVI show here at Clash of the Non-Ranking Champions. The following match is scheduled for one submission because this is a submission match, ladies and gentlemen, and it is for the LVI Internet Championship. Ladies and gentlemen, coming to the ring, weighing 220 pounds from Lares, Puerto Rico. He is the former heavyweight champion. He is the leader of the DX Icons. He is the rival of the legend. He is the LVI Internet Champion, the one and only, the Icon. And gentlemen, the Icon defeated Arix for the Internet Championship a couple of days ago. So now Arix wants a rematch here tonight. And his opponent, from Mexico, he is el número uno, the LVI World Heavyweight Champion, El Rix. Ahora viene Rix, que quiere revancha para el título de Internet esta noche. Y viene a luchar contra The Icon. Rix no le gusta estar perdiendo contra otros superestrellas, otros luchadores, porque él es el campeón mundial, y de perder un título así es un poco abochornoso. Es un milagro que vino a desafiar a The Icon. Así que señores y señores, señores y señores, tenemos aquí en esta esquina el campeón mundial del LVI Show, el Rix. Y en la otra esquina tenemos al líder de los DX Icons, el campeón del Internet aquí en el LVI Show, The Icon. Que vamos a ver quién va a ganar en esta lucha de sometimiento de llaves. El primero que se rinde es el perdedor, y el que lo lleva a sometimiento es el ganador. Así que ahí vamos. The Icon es bueno en estas luchas, y también el Rix. Por eso The Legend decidió que fuera una lucha de submission, de sometimiento, para ver quién de los dos es el mejor en luchas de submission. Y viene Icon por el brazo. Y ahí lo tira para el otro lado del ring. Y tumba al campeón. Los dos son campeones, pero
abrazo vaquero de parte de Rix. Claro, la tira a la esquina con mucha fuerza. Ahí lo tiene para el brazo. Y uppercut. Icon. Lo tira a la esquina y lazo vaquero. Y lo tira contra las cuerdas. Y lo tira al suelo. Rodillazo en el pecho. Oh, tremendo puño de parte de Rix. Rompe brazo. Ahí, Icon lo tira a las cuerdas y le brinca con la rodilla. Lastima la cabeza de Rix. Y ahí lo agarra nuevamente por el cuello. Y ahora lo tiene por el cinturón y por el cuello nuevamente. Ahí, lazo vaquero. Bien corto, pero bueno. Ahí buscando algo. Pero viene de Icon, lo detiene. Otra vez se brinco con la rodilla y un chop block atacando la pierna. Ahí lo detiene, no lo deja buscar nada. Y toma. Otro más. Ahí el Rix buscando algo. Ahí encontró algo en la escalera. Ahí los dos entran en el ring y Atomic Drop. Ahí cuando tira al suelo. Y tremendo lazo vaquero. Oh, bloquea. Y ahí va. Oh, tremendo slam. Y reversa de parte de Rix. Ahí le hace llave de sometimiento, pero está fuera del ring. Tiene que ser dentro. No puede ser afuera. No vale, no se vale. Suéltalo. No deja que Icon busque nada. Ahí va con el suplex. Doble suplex. Y triple suplex, señores y señores. Picada de ojo. Y tremendo lazo vaquero. Ahí le hace una llave afuera del ring, pero...
fuerza. Y ataca la pierna nuevamente de Icon. Y lo tira dentro del ring. Ahí va de Icon. Rompe pierna. Y sale. Y otro lazo vaquero. Y ahí le escupe el Miss Verde. Y ahí contraataca The Icon. Ahí lo tira dentro del ring. Buscando algo abajo. Y Pedigree viene. A Tanga. En un sometimiento, pero es fuera de ring, tiene que ser dentro. Y le da con el martillo grande, Sledgehammer. Ahí se lo quita a Icon. Y viene Icon, lo agarra de nuevo. Y lo quitó Ricks. Ahí Icon vuelve. Lo mete dentro del ring y viene y sale fuera nuevamente. Y otra vez con el suplex. Y ahí contraataca The Icon. Otra vez suplex alemán. Otro suplex. Y el triple suplex, señores y señores. Ahí, low blow. Lazo vaquero. Ahí castiga a Ricks. No sabemos quién va a ganar esta lucha porque tiene que ser dentro del ring. No afuera, eso no se vale. Por más que se rinda afuera, no se vale. Tiene que ser adentro. Y los dos entran. Y sale fuera nuevamente Ricks. Y ahí lo baja. Corre y le hace un DDT. Loblo. Icon con Pedigree. Toma. Y otro Loblo. Otra vez con el suplex, doble suplex y triple suplex, señores y señores. Ahí se levanta Icon, contraataca.
Running DDT nuevamente. Ahí consiguió algo. Oh, se lo tumbó. De Riggs. Y contraataca. Él hace sometimiento, pero es fuera. Tiene que ser dentro del ring. Y por más que se rinda afuera, no se vale. Sigue la lucha. Tiene que ser dentro del ring, el Riggs, no fuera. Ahí cogió la escalera. Toma, sillazo de parte de Riggs. Y otra vez. Otra vez suplex. Doble suplex. Y triple suplex alemán. Él lo empuja The Icon. Y contraataca Riggs. Con un lazo vaquero también. Y contraataca The Icon. Sometimiento nuevamente, pero no se vale fuera. Mamá que se rinda el Icon afuera, no se vale. Tiene que ser dentro del ring. Luchando muy bien esta noche. Otra vez con el suplex. El triple suplex viene otra vez. Afuera, tiene que ser dentro. Por más que trate Riggs, no vas a ganar hasta que lo metas dentro del ring. Suplex, belly to belly suplex. Ahí lo mete dentro del ring, señores y señores. Ahí contraataca The Icon. Y ahí viene Icon. La dormiluna. Ahí contraataca Riggs. Picada de ojos. Atomic drop. Y contraataca Riggs. Kevin Icon. DDT. Y rope break. Y ahí viene el sometimiento nuevamente. La dormilona. Y se durmió Riggs. Señoras y señores, increíble. Qué lucha tremenda aquí. Tantas veces que se rindió fuera el Icon. Pero al final y al cabo, gana dentro del ring como se debería hacer. Y vemos la repetición aquí. Patada DDT. Y luego, patada y la dormilona. Y ahí lo durmió y se rindió Riggs. Y queda nuevamente campeón
de internet. Ladies and gentlemen, the winner and still the LVI Internet Champion, the Icon. Así que señores y señores, the Icon triunfó nuevamente en esta lucha de sometimiento contra el Rex, el campeón mundial. Así que señoras y señores, vamos a seguir viendo más acción aquí en el LVI Show Clash of the Non-Ranking Champions. We are 2 weeks away for the Epic Battle pay-per-view, so let's get ready for that.